la verdad, hacemos el cierre de año, si bien la guarde no se toma vacaciones, pero bueno, como un cierre, demostración a los papás, lo que hemos trabajado durante todo el año. Todos los días es una emoción que sienten los papás y un gran desafío, ya que nos llevan su mayor tesoro, que son sus niños. Y bueno, la verdad que sí, se los ve muy contentos, se prendieron ante la propuesta, el tiempo nos acompañó, bueno, este año tuvimos la posibilidad de cambiar el espacio debido a la cantidad de gente, así que sí, estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado. En total tengo alrededor de 110 alumnos, de los cuales hay 90 que están participando en la fiestita, debido a que, bueno, que se nos atrasó la fecha y bueno, muchos se han ido por las fiestas, se han tomado vacaciones anticipadas, pero bueno, más o menos un promedio de 90 alumnos. Somos 10 docentes en total, divididos por edad están los niños y bueno, cada sala tiene su propia seña. Tuvimos todo el año clases de música este año, que los niños compartieron, y también hicimos talleres de cocina y talleres de trabajitos reciclados que se llevaron a la casa y los papás estaban contentos con todo eso. Y hace rato que los venimos, pobrecitos los chicos, preparándonos para esto, para mostrar a los papás todo lo que hacemos día a día y pasarlo bien y disfrutar. La guardia no se toma vacaciones, así que los esperamos a todos aquellos que se quieran sumar y bueno, la guardia siempre tiene las puertas abiertas. Nosotros el lunes, martes y miércoles por las fiestas tenemos cerrado, después la guardia continúa en su horario normal, de 7 de la mañana a 8 y media de la noche, horario corrido. Las inscripciones hace de noviembre que ya están abiertas, tienen un costo de 400 pesos. Entonces, bueno, todas personas que quieran formar parte de este lindo sueño están invitadas a conocer, a recorrer, a conocer a los docentes, son todos seños, auxiliares, tenemos el ambiente climatizado, personas capacitadas, y bueno, muchas ganas de recibirlos con mucho cariño. ¿Y quieres hacer algún agradecimiento a los papás, a la gente que te está ayudando? Sí, la verdad que sí, bueno, a los papás, que son los que confían año a año en mí y en mi equipo docente, a los docentes que siempre están predispuestos a las propuestas, y bueno, y a trabajar los domingos sobre todo, y bueno, a mi familia, que siempre hace 5 años que vengo con este gran desafío y ellos están siempre a piel de cañón. Y bueno, y agradecer a la gente de Villa El Rosario que siempre confía en mí.